ESC News. Las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound. Con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Nuevos detalles de Eurovisión 2021. Se mantiene el sorteo de semifinales de la edición de 2020 y los países deberán grabar una versión de su actuación. La Unión Europea de Radiodifusión sigue inmersa en la preparación de la edición del próximo año de Eurovisión, en la que cuentan, como ya avanzaron hace varias semanas, con varios escenarios para asegurar la realización del evento sí o sí. Esta semana han revelado dos puntos importantes. Por un lado, se mantendrá en el orden de actuación de las semifinales sorteado en el mes de enero para la cancelada edición de 2020. Además, han contado cómo se garantizará que todos los países puedan participar en la próxima edición del festival, en caso de que tener que llevar a cabo los escenarios C o D de su plan de contingencia para Eurovisión 2021. Para garantizar que cada país pueda actuar en el festival, independientemente de las circunstancias en el mes de mayo, cada delegación deberá grabar una actuación live on tape como la que llevarían a Rotterdam. La grabación live on tape consiste en que todas las emisoras participantes grabarán una toma en directo de su actuación desde su propio país. La grabación se entregará antes del festival, como muy tarde, a finales de marzo, y se realizará en un estudio. La grabación de la actuación se hará en tiempo real, como sería en el festival, sin realizar ninguna edición a las voces, ni a ninguna parte de la actuación después de la grabación. Tienen más información al respecto en esiplus.es. Albania presenta las 26 canciones que participarán en la 59ª edición del Festival Ikenges. La cadena albanesa RTSH ha publicado esta semana las 26 canciones que formarán el Festival Ikenges 2020, la 59ª edición del festival musical más prestigioso del país y cuyo ganador se convertirá en el próximo representante de Albania en Eurovisión 2021 en Rotterdam. La 59ª edición del Festival Ikenges estará formada por tres galas que se celebrarán entre los días 17 y 26 de diciembre desde la plaza Sesi Italia, ubicada en la capital del país, Tirana. El festival se celebrará al aire libre a causa de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Estas serán presentadas por el periodista Blendi Salas y la artista Johnny Dagoxi. Entre los elegidos se encuentran prestigiosos artistas con una larga trayectoria musical y nuevos talentos de la música de edades muy diversas, con la finalidad de contentar a todo tipo de público y estilos musicales. Puedes escuchar todas las canciones participantes en el Festival Ikenges en escplus.es. ESC News. Con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Repasa todas estas noticias y muchas más en escplus.es y en nuestras redes sociales @EurovisionSound y @escplus_es.